¿Dónde estoy? ¡Demonios! ¿Está despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatao. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo, Jason. Bangao. Lava, lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Es un guerrero. Y los Tatao te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos suscriptores del canal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Far Cry 3. Esto es un nuevo juego en el canal. Ya sé que subí Far Cry 4, pero cállate la boca, por favor, que tengo que hablar y cuando yo hablo no se me interrumpe. Bueno, ¿qué hay en la mochila? No tengo nada. Bueno, lo que les iba a decir, esto es un nuevo juego en el canal. Yo jugué Far Cry 4 y ustedes han visto todos mis videos de Far Cry 4, pero este juego es nuevo en el canal, primera vez que juego este juego. Me han dado un machete. Ya ustedes me conocen porque soy Mr. Machete, es mi nombre. Ahora por Kirat, que luchó el Yekari, por Italia y los asesinos que luchó Ezio Auditore, por el Caribe que luchó Edward Kenway, por América que luchó Connor Kenway, y por Japón, que lucharon otros asesinos que ya no se sabe ni cómo se llaman. Pero al carajo. Pero ahora vamos a jugar con... no sé cómo se llama este tipo. Que me ha quedado eso. En esta isla llamada Tailandia. Vamos a jugar en una isla de Tailandia. Tanto como liberamos Kirat, que la liberé muy, pero muy bien, esta isla va a quedar totalmente libre de hijos de puta. Porque esa es la libertad. Selamat, venga Harry. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que sacó del campamento de más con vida. Tu vida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes de Rakia me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. Ahora vuelve Mister Machete. No es nada mala. En Kira teníamos un Kiriha, que es como la espada de Kira. Ahora tenemos un machete que me gusta. Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera, pero solo siento algo por una mujer. Toma, dinero para armas. Qué bien. Quieres salvar a tu hermano, ¿no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... Primera vez. Claro, nigga. Dame lo mío, nigga. ¿Nique? Bruh, esto es una perra mierda. Yo no quiero esto, quiero algo bueno. 9 milímetros. Oh, mira, de nuevo de bloque. Gracias por la pistolita. Pero me la pela. Si no, no podré conseguir mercado. Entonces sígueme, amigo. Aquí. Necesito ver todo el poder que tengo. Necesito ver mis balas. Necesito disparar en este juego. Debes conocer el terreno. Saber dónde
dónde estás en todo momento. Con las torres, vas, controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú sí que podrás arrancarles información útil. Sí, los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Miren mi voz. Esa es mi voz de verdad, Nico. Ok, las balas son rojas. No es que esté mal, pero en realidad... las balas de esta pistola no salen de color rojo. ¿Por qué les explico? Porque las balas que salen de color rojo, como esta, mira cómo sale de color rojo. ¿Me entiendes? Las balas que salen de ese color son de armas con calibres altos. No dan más con calibre chiquito, ¿entiendes? ¿Me entienden? Mis suscriptores me entienden. Claro que se me entienden. Esa arma tiene muy poco calibre para soltar rojo. Ok, nigga, ¿cómo se sube esto? Yo me encuentro las de Far Cry 4 y sí me las sé, pero esta mierda no. Ok, ya. ¡Shit, bro! ¡Fucking nigga! Que te voy a meter un pingazo que no te vas a ver ni Dios a hacer eso. ¡Dios mío, qué pinga! ¡Qué pinga, serio! ¡Oh, shit! Esto es tramposo. Esto es más fácil que Far Cry 4. ¿Really? ¿Que me van a hacer esto mismo? Far Cry 4 me da más emoción porque es un juegazo Far Cry 4. Es de los favoritos juegos que he jugado. Y no estoy, y estoy esperando jugar el Primal. Cuando juegue el Primal es que voy a dar unos jamazos que ustedes no se no van ni a entender. No mires abajo. Bro, y yo miro hacia abajo porque me salen las pingas, ¿ok? De la pelota me salen. Dame mi dinero. Thank you, bro. A ver, sube. Nick. Suba. Mira hacia abajo. Ok, hay un campamento. Estoy viendo ya que es un campamento, ok. Eso debe ser una fortaleza si eso está así, digo yo. ¿Dónde está mierda? Necesito esto. Ok. Mira la ciencia de quitar la información. Así es la ciencia de quitar la información. Bro. El juego se me lagué. Este juego tiene muy malos gráficos. Es muy viejito. Bro. ¿Desde aquí se puede tirar? Yo quiero tirar tiro. Ok, nigga. No tienes tiro porque eres retrasado mental, ore. Pero me tiro porque sí. Porque siempre tengo que darme un golpe. Me encanta darme golpe. Bien. Enséñame el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre, ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras, la isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escucha a tus instintos. Bro, lo que tienes que hacer es meterle un cuchillo por el culo a un animal y ya. Y me la pelas, ¿ok? Para que te creas, porque yo soy el snow bro aquí. Yo soy el nigga, ¿ok? Así que me la pelas cuando me vuelvas a hablar. Eso lo vas a saber ya para toda la vida, ¿ok? Ok, vamos. Hay que ver el tutorial ya. Esto es GTA, no es Far Cry ya. Es diferente.
Ok, dale. Vamos, vamos, vamos. Tiene conducción. Esto no tiene conducción automática. Me cago en la mierda. Oh, 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 shit. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto no es igual que Far Cry 4. Vamos a verle ahora que me voy a ir disparando un arma. Ok, ya la disparé, pero bueno. Nigga. Bro. Get out. Estúpido. ¿Por qué falla la misión? Nigga. Bitch.